Hola, bienvenidos. Hoy estamos aquí para ver el House of the Dead para Sega Saturn. Y bueno, vamos a romper una lanza a favor de los trucos y esas opciones que se irán en muchos cartuchos multi para poder cargar backup, que como sabéis acá ha salido un firmware para actualizar el cartucho 4 en 1, 3 en 1, perdón, que utiliza la memoria en la que tiene el programa de los trucos para usarlo para carga de backup. Sigues teniendo 1 mega o 4, la actualización, o sea, la ampliación de 1 mega o 4, pero pierdes lo de los trucos. Pues bueno, pues ahí enseñar un poquito lo de los trucos. Los trucos y también para lo que yo veo más útil de esas dos cosas que se pierden, que es la opción de poder grabar tus datos de la consola al propio cartucho. Tiene, no sé si son 4 o 8 megas, no me acuerdo ahora. Y bueno, como recordaréis, como sabréis, si no sabéis, os digo, la Saturn tiene una pila y cuando se acaba la pila se borra los datos, la memoria que tiene interna. Entonces, salvo que le conecte otra ahí de tal modo que puedas quitarle la pila sin que pierda la corriente y así no perder los datos al cambiar la pila. Pues lo suyo es grabarlo a un cartucho de estos, tanto de estos como unos oficiales que hay o solo para backups que hay por ahí. Y bueno, estamos aquí en el House de Dead para Saturn, que creo que salió en 1998, en marzo. Y proviene del port de la propia máquina de Sega del 96. Un juego de pistola, Light Gun, pistola de luz, que hace referencia, pues, al modo en el que la óptica que tiene la pistola. Pues bueno, House of the Dead para Saturn, que es, pues, la verdad es que teniendo la pistola, pues merecería la pena, seguramente. Con joystick, pues se puede jugar. Como veis, yo es la primera partida que me he hecho con el joystick a este juego en milenio y no me sale tan mal. Bueno, pues House of the Dead, como bien sabréis, si no todos, la mayoría, es un rail shooter, un shooting rail de eso. O sea, tú no te tienes que mover, simplemente tienes que disparar. Tu personaje se va moviendo por los distintos escenarios. Y a veces, pues, tienes la opción de elegir camino, pues, disparando a cierto sitio. Pero son caminos preestablecidos en los que tu personaje se irá moviendo sin poder pausar ni nada, sino constantemente a la velocidad que va. Y bueno, nada más que decir, pues simplemente, pues, con el punto de mira en la pantalla, apuntar al bicho, dispararle, no dispararle a los rehenes y no tiene más historia. Recargar, importantísimo. Ahí no recargo, pues. Bueno, ahí, como podéis ver, tenía puesto el turbo y me ha salido lo de continuar, no me he dado cuenta y he fundido los segundos. Ahí veis la gran proeza. Toma ya. Pues bueno, ahora sí, viene la partida.
Una partidilla, no es una partida completa, ni mucho menos. Bueno, como veis, ya llevamos más de 5 minutos de vídeo y quedan menos de 15. Pero bueno, una partidilla pues para ver el juego. Seguramente no me lo pase, no haga un gameplay completo, pues más que nada porque por la incomodidad de jugar con el joystick. Sí que voy a grabar algunos de, porque la pistola para PlayStation sí tengo. Y en cuanto tenga el chiringuito montado del todo, que lo tengo ya casi, pues grabaré alguna partida más, igual que grabé en su día de Famicom con la pistola, que los juegos que tengo de pistola grabados están grabados con una tele de tubo y su pistola, nada de ratón, a excepción de los emuladores, como el Alien 3, The Gun. Pero bueno, los juegos de consola, mientras se pueda por RGB, como es el caso este. Estamos capturando desde la Saturn Hub por RGB. 60 Hz, por supuesto. De hecho, la Saturn es una, junto con la Famicom, de las consolas que no tengo modificadas, la Saturn japonesa. Porque el bloqueo regional, por ejemplo, se puede solucionarlo con un interruptor. Porque si no recuerdo mal, la Saturn tenía para ponerle tres interruptores. O sea, internamente sin utilizar, pero los tiene unos switch, unos jumpers, donde conectar un switch, o sea, un interruptor en realidad, no un switch. Y pues tiene uno para los hercios. Entonces, si es PAL, viene puenteado en el 1-2, por ejemplo. Y si es NTSC, pues en el 2-3. Estoy diciendo un ejemplo. O sea, si tiene tres pines, pues son distintas configuraciones. Que es un valor fijo. Entonces, pues tú le puedes poner un interruptor, pues para cambiar de PAL a NTSC. O sea, 50-60 Hz. Y luego también tiene por región. Entonces, si no recuerdo mal, tiene para las tres regiones distintas. Aunque yo creo que sí, que tiene para las tres regiones distintas. Bueno, la Saturn PAL le tengo puesto el interruptor de hercio. Nada más. ¿Por qué? Pues porque salto de región. Pues te lo puedes pasar o simplemente haciendo un backup y parcheándolo para con un programa de efecto, o directamente con el cartucho 4 en 1. Aparte de tener una de servida ampliación de 1 mega y de 4 megas, se salta la región ya de por sí el cartucho. Hay otra funcionalidad que después de flashearlo, para poder obtener la carga de backup, sigue funcionando, incluso con los megas. Bueno, pues entonces, como la consola va a 60 Hz, lo veo absurdo toquetearla. Aunque si viene que es verdad que, por ejemplo, Guardian Heroes, que yo lo tenía PAL antes, ahora ya lo tengo en el PSC, pero al principio lo tenía PAL, y ese juego en a 60 Hz no va bien, salen fallos gráficos. Es un juego que, si no recuerdo mal, tiene bastantes planos de scroll y se acababa cruzando eso, salía mal. Bueno, los gráficos de este juego de pues son los primeros 3D. Unos sprays sobre polígonos. Sprays sin resolución. Pero así empezaron las 3D.
Aun lo arcaico de los gráficos, a mí es un juego que no me termina de desagradar. O sea, la temática zombie, los disparos, o sea, la pistola está tan chula. Este juego yo creo que sí, sí lo llegué a probar en el arcade original, aunque puede ser que el que probara fuera el 3 o el 2. Y que subiré partidas también al 2 y al 3. Tanto al 2, al 3 como al Overkill. De hecho, eso seguramente sea en breve. Bueno, es interesante disparar todo objeto que puedas ver en la pantalla si es que te da tiempo. Puesto que en muchos se ocultan ítems o vidas o sea, cualquier tipo de ítem. Y sobre todo no matar a los rehenes. Puesto que normalmente al salvarlos, no siempre, pero muchas veces, sobre todo cuando aparecen dos, si los salvas te dan una vida. O vida. Mejor dicho, te rellena de energía. Bueno, también ahora recuerdo que yo este juego lo he jugado en PC. Lo tuve en PC. No recordaba, estaba viendo aquí la Wikipedia. Y ciertamente es verdad que este juego estaba en PC y yo recuerdo haberlo jugado con el ratón. Pero claro, pierde emoción. Y también estaba, ahora que me estoy acordando del PC, aparte de How the Dead, estaba también el Virtual Cop. No sé si sería el 1, pero sí que sé que estaba el Virtual Cop también. Y Sega nos hizo llegar a los usuarios de PC algunos de sus títulos, tanto ahí como a épocas anteriores, algunos de sus títulos llegaban a PC. Que ahora estoy pensando en Golden Age, no sé quién carajo hizo la conversión, pero imagino que no sería Sega directamente, ¿no? Aunque estos tampoco, la verdad es que no lo sé. Bueno, la versión de Windows salió en 1998 también con la versión de Saturn. Pues hay que decir que la versión de Windows, pues, o lo jugabas en una ventana o veías los pixelacos que te cagas ahí en el Windows. Su puta madre. Quejáis de pixelacos aquí, poner la versión de Windows a pantalla completa y fliparlo. Por los pelos. Porque aquí ya no tengo puesto el turbo. Sin embargo, le doy disparo ahí a bajera vista. Recuerdo que el turbo sí que lo activé, pero para el reload. Por si acaso. O sea, para darle muchas veces así una posición. De todas formas, le pego ahí a los botones con esmero. Y voy intercalando de vez en cuando una pulsación del reload. Normalmente, automáticamente sin que me lo pida yo iba saltando de un botón a otro. Bueno, que yo sepa, tenemos dos botones, el botón de disparo y el reload. Y el reload pues hay que estar muy pendiente. En la recreativa original, en el Virtual Cop estoy seguro, casi seguro que sí, pero en este no lo recuerdo, creo que era disparando fuera de la pantalla como hacía el reload. Zombies a baja resolución que te atacan con esmero.
Bueno, la historia, ¿qué vamos a decir de la historia? Pues que la verdad es que esto salió más o menos en la época de Resident Evil, yo creo. Por lo menos 2 años arriba, 2 años abajo. Se pusieron de moda los zombies en los videojuegos. Bueno, no había tampoco muchos títulos, pero sí que había algunos. A los que les gustaron los zombies, se empezaban a ver cosas interesantes, ya lejos de aquellos gráficos simples de los 16 bits. Ya empezamos a ver zombies 3D. O lo que parecía hacer ser un zombie pixelado. La verdad es que el juego se mueve rápido, no acusa ninguna ralentización. Compararlo con el arcade, pues realmente yo me imagino que el arcade sí que había transparencias reales. Como habéis visto, no hay transparencias, son mallas. El estribillo de la malla. Dibujando una malla, deja ver un poco a través de ella y da la sensación de ser transparente. Qué bueno, que para el caso con lo frenético del juego apenas te das cuenta. Y de hecho, las pocas cosas que se ven transparentes son los ataques cuando te da un enemigo, solo se ven rojo. Y bueno, aquellas urnas que se ve, ahora no se ven, se ve aquello, esa especie de cristales. Qué bueno. Hay que recordar que el 3D con sus propias aceleradoras gráficas, cuando ya empezó a rendir el 3D realmente en PC, pues en esta época estaría en pañales, más o menos por esta época. Yo creo que fue cuando empezaron las Voodoo, un poquito después a lo mejor. Y la verdad es que se pegó un salto de poder usar una textura a más definición y unas resoluciones con las primeras Voodoo de 640x480, que ya pues te eliminaba esos pixelacos del 15. Y bueno, hemos llegado al final del juego, bueno, de la partida. Espero que os haya gustado. Gracias a todos por verme y hasta luego.